Hola, bienvenidos a Guara Todo y qué juguete. Presentamos Smart Games, un juego de mesa que lo adquirimos por su precio económico. Me lleva a los 10 euros y sobre todo porque en la portada pone una gincana en casa para los más peques. Como a ellos les gusta tanto correr, buscar cosas, así como darle misión, como darle misiones, ¿no? Pues creo que era por ver cómo, en qué consistía, ¿no? Y a ver si eso que tanto les gusta, pues está en este juego, ¿no? Pues Smart Games, una gincana en casa para los más peques, Pack Home Kids. Parece que es la edición infantil. Lo abrimos y directamente pasamos a ver, a jugar con ellos, ¿no? A ver si es realmente lo que creemos, ¿no? Smart Game Kids es un juego tipo búsqueda del tesoro, donde los niños son los protagonistas de su propia aventura. Prepara el juego escondiendo los elementos y las tarjetas de pruebas donde indica las instrucciones y que comience el juego. Los más pequeños irán recorriendo toda la casa buscando pistas, resolviendo pruebas de ingenio y divirtiéndose hasta llegar al final, donde encontrarán su tarjeta de felicitación y quién sabe si alguna otra recompensa. Es ideal para convertir el momento de dar un regalo o una felicitación en una aventura emocionante y única. Claro, al ser tan pequeño, pues la duda es, la incógnita, si realmente es, digamos, nos va a servir, ¿no? Si va a ser útil para estar entretenidos, de seguir unas normas, unas reglas, seguir unas indicaciones, ¿no? Pues lo abrimos, pues ya de entrada viene, pues, enhorabuena, no sé, será, has logrado superar todas las pruebas, aquí entonces es la felicitación, ¿vale? Instrucciones, Smart Games, ya lo veremos durante el desarrollo del juego. Y vamos, y aquí, pues, uy, hay de todo aquí, ¿eh? Pues vienen varios papel vegetal, ¿no? Muy fino. Letras adhesivas. Vienen varias láminas pequeñas, como debe ser para las distintas tarjetas de las pruebas. Este es un papel, bueno, plástico rojo, de esos que se usaban antes. Después viene esto, aquí unas sílabas que ponen ordenador, ordenador. Aquí ya viene despegada una, pero son adhesivos Smarty. Los vamos a poner. Y las cartas, ¿no? Vamos a meter todo en la caja otra vez. Y vamos a ver un poco las tarjetas, ¿no? Las cartas son: comienza el juego, querido, querida, bienvenido a Smart Games. En este instante comienza tu regalo, un regalo que se ha convertido en una divertida aventura. Tendrás que resolver los enigmas que te vayas encontrando para conseguir encontrar las piezas que te llegarán a tu regalo. ¿Estás preparado para la aventura? Y por el reverso viene, pues, resuelve este lío. Vienen como 10 cartas numeradas, por lo que veo, sí, del 1 al 10. No sé dónde está el 1. El 1 debe ser la data de presentación. Por ejemplo, atraviesa el laberinto, tras el número 10 y coloca abajo las letras que te encuentras por el camino. Este, por ejemplo, así, no sé si se aprecia o se ve bien. No sé cómo será el desarrollo del juego hasta que, ahora diré, como he dicho antes, pues directamente pasaremos a jugar. O algo más sencillo, que parece que te ha llegado una carta. O esta es la número 7. Guardamos todo en la caja y vamos a divertirnos. Venga, coloca. Ella. Esto me lo he encontrado por ahí. Es una misión que tenéis que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Y también tenéis una lupa de detective. ¡Encontrado algo! Aquí ¡Encontrado pone: algo! ¡Mira, mamá! A ver. Tenéis una misión, queridos niños de la casa.
Bienvenidos a Smart Games. En este instante comienza tu regalo. Un regalo que se ha convertido en una divertida aventura. Tendrás que resolver los enigmas que te vayas encontrando para conseguir encontrar las pistas que te llevarán a tu regalo. ¿Estás preparado para la aventura? Sí. Comienza el juego. Venga, ¿tú lo juegas? Sí. ¿Qué tal? Tienes que sentaros aquí. ¿Un lápiz? No, ¿para qué? Venga, tienes que seguir las líneas, ¿no? Resuelve este lío. Tienes que seguir las líneas. ¿Esa C dónde va, por ejemplo? ¿La línea verde dónde va? Yo ve. ¿Dónde va la línea verde? No te vayas, ayuda al hermano. ¿Ahí va? Sí. Pues pon la C ahí. ¿Cuál? Esa letra tienes que escribirla ahí. Muy bien. El ahora. Ahora, venga la A. Ahora la S. ¿La S dónde va? Venga, ahí, ¿no? La S. Venga, ¿ahora cuál? La O. ¿Esto para qué sirve? Esto es una aventura que me han pasado. ¿Cuándo? Los Smart Games de la casa. Ahí va la O, ¿no? Venga. Ahora la B. ¿Dónde va la B? ¿Qué estás deduciendo dónde puede terminar la línea azul? Necesitaba la lupa. ¿Qué es el hermano? ¿Por dónde estoy? La línea azul. Tengo que escribir la letra B. Muy bien. Adola, la B es una letra que no he hecho nunca, ¿verdad? Sí. ¿Esa cuál es? La E. E. Te ha salido bastante bien. Esco. ¿Y ahora cuál? Te falta la A, ¿no? Que es la línea roja. Nene, el hermano está a punto de resolverlo. Venga. Ahí tienes que escribirla. Sí. Es. C O so co co B A va. ¿Cómo se dice todo? No sé. Es co va. Busca una escoba. Necesito la lupa. Ya sé dónde está. ¿Dónde? Fuera. ¿Seguro? ¿No hay ninguna dentro de casa? Mamá, aquí hay una escoba. Seguro que habrá. Estoy siguiendo la huella. ¿Ah, sí? Ahí hay una escoba. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahí está la escoba con un recogedor. Tendrás que buscar otra tarjeta, ¿no? Sí.
¿Qué tarjeta? ¿Otra tarjeta? ¿Dónde estará? Pues está. ¡La he encontrado! ¡Venga! ¡Tocar! ¿Otra tarjeta? A ver qué pone. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ahora te toca dibujar. Esta es la pista 2. Ahora te toca dibujar si quieres saber dónde seguir. No, 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 no. Vale. Empieza primero con el número 1. ¿Ahora cuál? El 2, después del 2, ¿cuál va? El 3. Pues junta el 2 con el 3. ¿Dónde está el 3? Arriba, ¿no? El 3 con el 4. 4. Que ya está hecho. No, pero eso está. Eso no va ahí. Eso lo has hecho tú. Es que esto de los números para que tú vayas juntando. Después del 4, ¿cuál va? El 5. Muy bien. Después del 5. El 6. No. Después del 6. El 8. No. 6. 7. Bien. Tienes que juntarlo con el punto, ¿eh? Del 7. Te va a salir algo. Después del 7. El 8. El 8. Después del 8. El 9. Muy bien. Después del 9. El 10. 10. Que ya está. Ese sí, ya está junto. Y después del 10. A ver aquí. Este. El 11. El 1 y el 1 es el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Y. 14. A mí te gusta saltar. Después del 10 viene el 1, 1, que es el 11. 11. Venga, junta el 10 con el 11. El 10. Con el 11 y después del 11. ¿Ya qué te queda? El 12. ¿Qué? ¿Qué has dibujado? Yo qué sé, qué sé. ¿Qué se parece? Yo ya sé dónde está. De la casa. Pero no lo has dicho. ¡La lavadora! Que no se me da bien. Vamos a la mesa del investigador. Descifra el mensaje. ¿El 3? ¿El 3 qué número es? Porque tienes que poner en cada número la letra que es. Y el número 2, que es la... Es, no, después viene el 6, ¿no? ¿Qué letra es el 6? El 6. ¿No es el 6? Sí. ¿Qué letra es? La E. N. Muy bien. Me ha salido la M. No. Bueno, sabemos que es la N. Lo corregimos un poco. ¿Qué corregí? Hombre, arreglarlo un poco. Eso es ya una N. Ya. ¿El 7 qué letra es? El 7. La T, la que estoy aprendiendo del cole. Wow, ¿cuántas letras estás aprendiendo en el cole? ¿Después qué número viene? El 1, la A. El 8, todo B. Que es la N, ¿no? Sí. Venga. Y después el 1, que es otra vez la... Entonces, ¿qué será? Es que la V no la he visto. Ven... Tea. Ven, Tea. Tea, ¿cómo se dice?
La K. Ta. Y la NA. Na. Entonces sería Ben. Te. Ta. Ta. Entonces, ¿qué será? Si es venta. Na. Una, la ventana. No hay ventana. No, hay una. ¿Cuál es la número 4? Muy bien. Ahora sigue buscando porque en las demás ventanas encontrarás 4 sílabas que deberás ordenar en los espacios de abajo para formar la palabra secreta. ¿Qué sílabas? ¡Ah! Y es que pone dor. ¿Dor? Vamos a ponerla aquí mientras. ¿Por qué? Te faltan, tienes que encontrar 3 ventanas más. ¿Cuál? Que la de la donde has encontrado la tarjeta. Otra ventana. ¿Dónde está? Ahí hay una ventana. Sí, pero ¿ahí hay algo? No, no. No, ese no salimos. No, las tienen que estar dentro de casa. Y aquí está el baño. Ahí hay otra ventana. Pídaselo ahí. ¿Dónde? Venga. ¿Dónde hay más ventanas? ¿Buscamos arriba? Arriba. Venga. En otro baño. ¡Ay, hay otra! ¿Qué? ¿Y cómo se juega este juego? Aquí hay una ventana. Pero eso es un balcón. Tienen que ser ventanas. O sea, te quedan en otro baño. Esta era la última. 4 sílabas. Entonces, ¿qué será? Vamos abajo a la mesa de investigación. Ahora yo te tengo que guiar. A ver. Puede ser or. Or. Después, ¿cuál puede ser? Que formen una palabra. ¿Esta dónde va? Ordor no suena a ninguna palabra, ¿eh? Vale. Sería como dolor. Dolor. Pero ahí no hay una D. O. A ver, or. Or. D. ¿Cuál es? ¿Está? Prueba a ver esa. Do. Ordena. Do. Ordenador. Sí, ¿dónde está? ¿Cómo conozco este ordenador? Aquí está aquí. Pero está pasando chupi, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Qué, ¿dónde está la carta? Tendrás que buscar. O debajo. A lo mejor aquí ya está el premio. ¿Dónde? ¿Cuál puede ser? El regalo que dicen. Que no lo veo. A ver, mira bien. A ver, que no lo veo. Yo veo algo. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Pone ¡enhorabuena! ¿Esto era? ¿Eh? ¿Esto qué era? Pues esto es... Has logrado superar todas las pruebas. Aquí tienes tu merecida recompensa, pero no olvides que esto aún no ha acabado. Tu próximo regalo puede convertir
convertirse en una nueva aventura. Yo quiero jugar otra vez.